lo hice en mi canal. Con nuestro champú podemos ir peinando. Vamos a preparar el baño de crema que vamos a utilizar, que este lo hice en mi canal. Vamos a colocarlo acá y vamos a colocarle agua caliente. Okay, vamos a colocarle el agua caliente. Y vamos a esperar a que se mezcle. Esto se tiene que aplicar con agua tibia y se tiene que retirar con agua tibia también. Así va el proceso. Todavía falta por diluirse y lo vamos a dejar ahí que se vaya diluyendo mientras que preparamos a nuestra niña y empezamos a bañarla y colocamos esto de último para el acondicionador y desenredamos y quitamos con agua tibia. Hay unos que quedan más espesos, que es la que usamos nosotros, pero yo se lo pongo bastante diluido en agua para que penetre mejor en el manto de nuestras mascotas. De todas maneras, que lo voy a utilizar en las paticas, ya que mi mascota, yo le tengo el pelo bastante corto en el área de arriba. Se puede aplicar también el área de arriba, se puede dejar para que coja brillo, pero ahí vamos, ya falta poquito. Bueno, y si sentimos la textura, es bastante babosito, como es el acondicionador, que es para regenerar el manto. Lo dije en el video, en el hot oil, este producto solamente se utiliza, se hace y se usa una vez, no se puede guardar. Esto no se puede guardar. Entonces, por eso es que se hacen pequeñas porciones para utilizarlo como tratamiento capilar. Entonces se diluye y se aplica en los manos. Lo voy a mostrar como yo lo aplico en la perrita, en mi niña. O en mi niña, que realmente voy a utilizarlo en una. Para que vean cómo se lo aplico en sus paticas, que es donde se lo voy a aplicar. Primero lo vamos a con nuestro champú. Este es el de avena que acabo de subir a mi canal. Lo quieren ver. Voy a dejar el link. Este es el de avena. Como este champú, hace bastante espuma y es muy bueno para la piel de ellos. Enjuagamos nuestro champú. Y vamos a proceder a aplicar nuestro acondicionador, o mejor dicho, nuestro tratamiento. Y así nos quedó nuestro tratamiento. Quedó bastante espesito. Simplemente hay que esperar que se diluya completo. Bueno, vamos a aplicar en nuestra mano. Mira, ven. Ven, mami. Ven, ven para acá. Ven. Ven. Y soltamos nuestra mano y se la vamos a aplicar. ¿Ok? Se lo aplicaremos. Se lo vamos a aplicar. Lo va a sentir ya sabroso. Esto está bien caliente, tibio. Entonces ella se va a relajar bastante. Y vamos así aplicándolo por todo el cuerpo. Y esperamos como unos 5 minutos. Podemos ir peinando.
y ya después enjuagamos con nuestra agua tibia que ya la tengo acá. Pero debemos dejar actuar por 5 minutos. Ya pasaron los 5 minutos, ahora vamos a enjuagar. Ya no le gusta, ya se le gusta. Y vamos a ir enjuagando. Ya, ahora sí, nos vamos a secar nuestro manto. Vamos a secar el manto de nuestra y para que vean el resultado del tratamiento. Despeinada, pero le quedó hermosa.